Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a mi canal. Chicos, estamos en Guatemala 74, sí, para los que dicen que no salgo de esta plaza, la verdad es que sí, hay muchos buenos proveedores. Y hoy tenemos el gusto de grabar a Milly. Yo sé que de verdad Milly es una de las proveedoras que más buscan por toda la onda kawaii que maneja. Yo ya llevo varias cosas porque definitivamente tiene unas monadas. Con ella sí tienes que estar bien atenta de todo lo que sube. ¿Dónde es que estamos ubicados? Esto es calle Guatemala y eso que cruza ahí es correo... De este lado es Correo Mayor, de este lado es Calle del Carmen. Esto es lo que... Ahorita conocí a una persona de Tabasco y me decían, Lau, es que yo me enredo porque dicen Calle del Carmen y luego Correo Mayor. Es que las calles aquí en el centro de la ciudad a cierta medida cambian de nombre. Por ejemplo, a dos cuadras de acá tenemos Venezuela, que después se convierte en Miguel Alemán, que es donde está el Metrobús. De hecho, de este lado estás a dos cuadras de lo que es el Teatro del Pueblo, Metrobús Teatro del Pueblo. Todo derecho es Circunvalación. Esta que pasa acá es Academia, la que te une con Moneda. La que sigue es calle Jesús María, si no mal recuerdo. Y es la que te saca al Metrobús, pero de este lado está la explanada del Metro Zócalo. La siguiente cuadra es calle Moneda y estás a una cuadra de lo que es Metro Zócalo. Realmente aquí sí hay que guiarnos mucho por las calles, sobre todo porque en ciertas calles los nombres cambian y eso es lo que nos truena. Me dices que apartado, ¿y dónde está Peña? Y yo, pues Peña es apartado. O sea, apartado es del lado izquierdo, Peña es del lado derecho. Deben de tener mucho cuidado, sobre todo si son foráneos y visitan la Ciudad de México. Siempre esos pequeños detalles, créeme que te van a ahorrar muchísimo tiempo. Ahora sí, vámonos con Milly. Y para quien no tenga el gusto de conocer a Milly, Milly maneja mucho accesorio kawaii. Maneja mucho de accesorio, pero su fuerte es el kawaii. Es como la distinguimos nosotros, señora Rey. Llego tarde, chicos. ¿Cómo le van a hacer? Llego tarde siempre yo. Se me complica. Vamos, de este lado vamos a encontrar a Milly. Vamos a ver con quién tenemos el gusto de este lado. Chicos, de este lado tenemos... ¿Con quién tenemos el gusto? Con Miriam. Milly. Bueno, yo te conozco como Milly. Sí. Más o menos los ubiqué, pero tú reitérame, por favor, horarios, direcciones, números telefónicos y todo lo que ellos necesiten saber para comunicarse contigo. Ok, somos Diademas Milly. Nuestro horario es de 9:30 de la mañana a 5:30 de la tarde. Nuestros números son estos. Manejamos bisutería y manejamos cosmético. Sí. Este, el de arriba, ajá, es para bisutería y el de abajo es para cosmético. En bisutería entra todo esto, ¿verdad, Milly? Exactamente. Ah, okay. Pero igual si nos, a cualquiera de los dos números, si por decir quieren de los dos, fotos o catálogo de los dos productos, ya sea cosmético o bisutería, se les puede mandar. Ok, los horarios es de lunes a sábado de 9:30 a 5:30 p.m. Así envíos es. A toda la República. Toda ¿La compra República. Mínima? No tenemos mínimo de compra. Milly, envíos internacionales, Estados Unidos, Guatemala, ¿también? ¿Los haces? También, excelente, también envíos nacionales sí. E internacionales. En temporada alta esta plaza no abre, ¿verdad? Ustedes no trabajan. Desafortunadamente no nos permiten abrir en domingo, pero... Pero tú vas a seguir haciendo envíos claro. Todo lo que resta del año. Claro, claro que sí. Claro, ok, chicos, los catálogos definitivamente tienen que estar bien al tanto porque ahorita llegó una suscriptora y yo dije, de eso sí, no lo he visto. Sí. Todo lo subes al grupo. Sí, sí. Así que luego es lo primerito que hacemos. En cuanto llega... Se sube. Se sube al grupo. ¿Cada cuándo te llega mercancía nueva? Ahorita es una locura, Lau. Nos ha estado llegando en la semana. Ajá. La semana pasada nos llegó del diario. Recibimos de lunes a viernes. Estuvimos recibiendo los 5 días mercancía. No manches. Y ahorita van a ver por qué. También, está genial. Esta semana también. Y de hecho muchas cosas de las que ella vino a buscar no las has bajado aquí a tienda. No, o sea que no las vamos a poder ver en los videos. Sí. Sí. Pero sí. Chicos, no, y es que ustedes tienen que estar al tanto porque por ejemplo ella ya viene por fotos específicas de lo que tú subiste. Exactamente. O sea, los que de plano sí. Nada más vemos videos ya nos perdimos porque, o sea, de 5 cosas que ves aquí, 20 ya se vendieron. No, ¿no? Y yo, bueno, espero que también vengas más pronto. Para que también porque ya nos tenían castigadas. Sí, sí, para que la próxima semana o 15 días también sigas, mostrando igual de lo nuevo. Pero aquí sí, aquí la tenemos, de hecho sí. Está haciendo compras y yo enséñame sí. Todo lo que está en sí. El catálogo. Chicos, hay unas cosas como no tienen idea. Ahora sí, sin tanta chachara, vámonos yo creo que a recorrer un poco de lo básico sí. Y nos vamos con las novedades y las joyas de la corona al final. Ajá. ¿Qué vamos a encontrar contigo, Milly? Mira, aquí... Empezamos con la ballerina, que ya desde hace como 15 días ya nos sí. Están pidiendo todo lo que es de invierno. Tenemos toda esta ballerina,
que vienes, hay unas que tenemos por modelo. Ajá. Y hay otras que vienen surtidas en modelos y en colores. Y en colores, por ejemplo esta, ¿no? Exactamente, esta se la llevan mucho las clientas para las niñas que todavía van en la escuela. En la escuela, ajá, por los colores. Bien, trae los colores. ¿Y los costos de estas? Varían mucho los precios. Por ejemplo, esta que es para bebé, ajá, la tenemos en 120 la media. Sí. Tenemos otras que están en 140 la media, pero porque vienen con piedra, con aplicación. Ah. Ya esos detalles también los vamos a encontrar en los catálogos y en los grupos. Exactamente. Sí, viene especificado el precio, los tonos, cuando van surtidas en colores. Y recuerden que Mili vende por medias docenas. Eso es bastante, bastante bueno para iniciar negocio. De este lado estás. De ese también ya tenemos aquí las diademas navideñas. Tenemos muchísimos modelos, ¿no? El costo de esta, por ejemplo. Esta la tenemos en 120 la media, pero también tenemos de 95 pesos la media docena. Para todos los bolsillos. Y este lado. Diademas de unicornio. Estas son las que no pasan. Esas ya se quedaron de base, ajá. Con trencita, tenemos así con cabello lacio también, nada más que ahorita no las tenemos exhibidas, pero sí hay. Sí hay, es que realmente yo creo que no alcanza el espacio para exhibir todo. Es lo que nos falta el espacio. Todas estas son pinzas elegantes, ¿verdad? ¿Y estas? Esas las tenemos en 170 la media docena. ¿La media va de un solo modelo o puede ir surtida? Va de un solo modelo, pero va surtida en colores. Es que ¿qué crees que la mayoría de las clientas la piden por modelo? Uh-huh. Es rara la clienta que se la quiere llevar así de diferente, surtida. Pero casi toda esa se vende muy bien y por modelo. ¿Y esta? Tenemos este pico, es pico de garza. Uh-huh. Entonces, de todo ese es moño nacional. Todo es moño nacional este. Lo tenemos, por ejemplo, el de la orillita está en 140 la tira. ¿Con 6? Ajá, todo viene con 6. Ese también está en 160 la tira. Tenemos por acá el de lentejuela, que también ese es básico ya con las clientas. ¿Y este de cristales, Mili? Ese lo tenemos en 160, pero viene en pares. Son 6 pares. 12 piezas. Ajá. Este también ya es un clásico, ¿no? Ah, sí, ¿no? Ese ya lo empiezan a pedir. Ya también por la temporada. Ay, esto belleza. El de este, que es como de tipo boutique. Todo este moño también. Son puros cristales. ¿Este es en cuánto está? Ese lo tenemos en 180 la tira con 6. No manches, está bien bonito. Vean, son satinados, ¿no? Sí. Y viene doble tela. Abajo viene la tela lisa y arriba viene la tela satinada. Ustedes disculpen que no puedo grabar bien, pero son unas monadas. ¿De este lado? Ese lo tenemos en 160 la tira. Ese no es nacional, es importado. Viene un poquito más sencillo. Muy elegantosos. Por acá tenemos más pinza. ¡Ay, pompón! Estos son llaveros, ¿no, Mili? Ajá, sí, así es. ¿Estos en cuánto están? Ese lo tenemos en 60 pesos la media docena. ¿Y este es coletero? Ese es coletero con perlita. ¿Y este en cuánto está? Este lo tenemos en 130, ¿verdad? Este, que se me van a mí los precios media también. Docena. La de todas maneras, chicos, si nos llegamos a chispar... El coletero 170 media y el pompón 65. Ah, ok. Perdón. Si nos llegamos a chispar en algún costo, sí, de verdad, disculpen, no nos vayan a crucificar. Y no, que en el video de Lau dijiste que en tanto cuando... No. Es que luego son tantos son productos. Tantos los, por eso es que también los catálogos nos ayudan, porque ahí están los costos correctos. A veces sí se nos chispa, no es que queramos hacer la maldad o que cuando vengas ya subieron los precios. A veces se nos pasa. Estas son otras pinzas, ¿no? Sí. Esa es mediana, esa está en 180 la media docena. Y estos son súper coleteros. Esta es mascada. Ahora te voy a mostrar una. Ajá. También, chicos, cabe corroborar que Mili es de nuestras proveedoras más confiables. Quiere decir que ella no te va a mandar nada de mercancías y sus depósitos no están corroborados. No. Últimamente he hablado con todos con todos mis proveedores y todos me dicen, Lau, me quisieron hacer una estafa de 60, me quisieron hacer una estafa de 100, de 50, con los voucher tuneados, con los de cheques sin fondos. Entonces, estos proveedores, como son bastante buenos proveedores, no te mandan nada. ¡Y está enorme! Está enorme. Si sus depósitos no están corroborados, chicos. ¡Guau! ¡Wow! Igual, esta para el cabello,
para la bolsa. ¿Sabes en cuánto andan estas? Te lo juro, en los centros comerciales hasta en 500 pesos. Estas. Sigo una chavita de TikTok que dice, yo voy y las compro en el tianguis en 60, 70. ¿Esta en cuánto me sale? Esta te sale en 2.40 la media, te queda 40 pesos. A 40 pesos. Ella las compra en el tianguis en 60, 70 pesos, dice, y en tiendas departamentales están hasta en 500 pesos. Mira. Estas están bien bonitas. Ya sea que te quieras poner esto junto, la bonita, el scrunch con la mascada, o lo haces individual. Para accesorio, para el cinturón, para la bolsa, o hasta como top para el cuello. No. Ajá, está saliendo mucho en TikTok, así. Mili, pero tú porque estás delgadita. Y te la pones así. Yo me entra una mano ahí nada más. Voy a dar desfiguras, ¿no? Yo la quiero como más cara. Sí, preferimos el cabello. Ya a mi edad no puedo andar así. Yo, ni me van a pagar, todavía era cobro, pero pues no. Esto también las tienes en diferentes diseños. Lisas, grecas, con flores, estas tribales, están bien, bien bonitas. Acá hay más, estas son bananas, esta, ¿no? Esta es banana. Mira. Viene muy igual, mira. Viene bien padre esta. Y el material es súper bueno. Sí. Mira. Esta la tenemos en 2.30, la media docena. La media docena. Igual. Aquí, este les encanta, este llaverito. No manches, vean los ojos de estas bellezas. Los voy a comprar para regalo este año, vean. ¿Trae pestañas? Sí, trae pestañas. ¿En cuánto está este? Este lo tenemos en 145, la media docena. Vienen así los seis tonos. No, este sí, no le ponen peros, ¿eh? Les encanta. No, es que lo este está mucho hermoso, es que la cara. De bien este tierno. Por aquí tenemos más coletero. Igual tenemos desde 120 la docena. No los tenemos exhibidos, pero sí tenemos. Tenemos desde 120 la docena hasta estos de 130 la media docena. ¿Y qué es más fácil para levantar pedido, Mili? Que yo mande mensaje y que te diga, pásame todos los modelos de coletero, o que me vaya directamente al catálogo. Mira, cuando recién se actualiza el catálogo es fácil, porque ahí ya tenemos súper actualizado, ya nomás van checando que si ¿Qué hay? Y a veces cuando, por ejemplo, si el catálogo se actualiza un lunes, a lo mejor para el viernes, ya te decimos, mira, te mandamos de lo que tenemos aquí en existencia, y ya mandamos rápido unas fotos aquí. Rápido de lo que hay. Ajá. Para no quedarle mal al cliente. Sí, porque a veces también está en catálogo y ya no hay. Ah, exactamente. Okay. Sí. Chicos, de todas maneras, Mili, el trato es excelente. Hasta ahorita no hemos tenido ni una sola queja de ti. Creo que eres de las proveedoras más asediadas. Entonces, eso habla bastante bien de proveedor. ¿De este lado qué encontramos, Mili? De este, mira. Hola. Hola. Tenemos, mira, estas delgaditas metálicas. Que ahorita también por la temporada empiezan a pedir mucho con piedra, con brillos. Esta también se está vendiendo. Esta es nueva, ¿no? Muy bien, mira. ¿Esta en cuánto está, Mili? Esta la tenemos en 190, la media docena. Es que había una muy parecida, como esta, mira. Ajá. Esta. Esta la trabajamos muchos años, mucho tiempo. De hecho, ahorita la tenemos ya en 160 la media. Anteriormente estaba en 180 la media. Pero ahorita ya sí. Digo, ahorita estamos en temporada de bling bling, todo es brillar. Sí. Pero definitivamente estos son accesorios. Yo, por ejemplo, lo digo, 15 años, 3 años, bodas, bautizos. Tú si vendes ropa o si vendes ese tipo, esto es sí o sí que debe de estar ahí. Si peinas, esto es sí o sí que debe de estar ahí. Son accesorios que se venden todo el año, porque todo el año hay fiestas. Exactamente. Digo, si tiene sus temporadas altas como graduaciones y ahora Navidad. Mira. ¿Esta es así, Suna? Esta es de los más recientes, más modelos más recientes que tenemos. ¿Esta en cuánto está? Esa la tenemos en 2.10 la media. Te queda 35. 35. O tenemos la más sencillita. De hojitas, pero viene igual surtida. Está mucho en tendencia ahorita, ¿eh? Agarró como que más fuerza, porque ya habían salido. Ajá. Pero ahorita como que agarró más fuerza. Es que muchos de los productos de pandemia que quedaron estancados, ahorita se están dando, pero con todo. Esta otra, mira. Ah, esta sí no la había visto. Mira, esta también está preciosa. Esta pesa, esta es de metal. Esta, de hojitas. Esta es como para tocados, ¿no? Mira. Esa también está hermosa. Entosas. Ahorita lo que estamos haciendo es que muchas clientes que nos siguen pidiendo por pieza. Ajá. Les estamos dando ahorita la opción de que toda la metálica la vendemos por pieza.
Toda. Toda la metálica. Esta. Por ejemplo, estas. Esta también la vendemos por pieza. Obvio, sí le tenemos que subir un poquito, pero no es tan exagerado si te lo llevas por pieza, no le subimos tanto. Pero yo, si quiero por caja también, por docena, también por caja. El precio, sí, por supuesto. ¿También cambia el precio? Ajá. Esta claro está que sí. Preciosa. Viene este, por ejemplo, ¿en cuánto está, Mili? Esa por pieza les quedan 55 la pieza. Pues está bastante bien. Ahorita yo hablaba precisamente con esa suscriptora y me decía, nosotros ya sabes que somos revendedores. Yo duplico, si una pinza me sale en 30, la doy en 60. Sí. Obviamente este tipo de mercancías también es para un público en especial. Claro, y hay para todos, porque también tenemos diademas de 160 la docena. Para todo hay. Todos los bolsillos. Afortunadamente, claro. Me muero. Ay, ustedes navideña. Miran mis caras, caigo mal. ¿En cuánto están esas? Esa la tenemos moñotes. En 115 la media docena, pero porque es de luz. No. Y aparte traen ya el te voy a descomponer todo. Mira. Aquí. No, no sé si se alcance a ver. Sí. Y es como de terciopelito esta. Está padrísima. Preciosa. Esta no es de luz. Esa también es de luz. Igual está en 115 la media docena. Igual. Hijo, estas van a volar, ¿verdad, Mili? Sí, ya las estamos vendiendo súper bien. Sí, no, esta, mira. Más que no sé. Mira. Sí. Y viene de luz de varios colores. Sí. Y por acá tenemos más, más económicas. La primerita que te enseñé, creo que esa es la más cara que tenemos, la de allá. Pero, por ejemplo, esta ya está a 95 la media docena. 95 pesos. Y de esta tenemos más o menos unos 7 u 8 modelos. Está genial. Ya cuando nos empiezan a decir, enséñame más modelos, les empezamos a sacar todos los modelos todo que hay. Todo lo que hay, vean esta de pero Disney. Pero de esa sí hay muchísimos modelos. Sí, esa de esta Disney. Esta también, esa ya casi, sí hay, todavía no hay en existencia, pero sí, mira. Tuvo que se cansan. Y esta creo que yo no la había visto. Mira. Esta está genial. Estas que son como básicas, ¿no? Estas son... sí, corona siempre, todo el año, gracias a Dios. Afortunadamente toda la coronita todo el año se vende muy muy bien. Salgan los modelos que salgan, mientras sean coronitas, se va a vender, siempre. Esta de mí. Esta está hermosa, mira. Esa hace rato ya la habíamos trabajado, pero tardó en llegar y ya la tenemos aquí en existencia. Viene forradita. ¿Esta en cuánto está, mi? Esa está en 110 la media docena. Menos de 20 pesos la pieza. Puro chocolatito. Mira esta. No manches, bien. Mira, esta ya viene así con Kitty. Mira. Trae de todo. Mira. ¿Esta en cuánto está? Esta la tenemos en 100 pesos la media docena. 100 pesos. Ay, es que ya voy a sufrir. Esta de gatito también les gustó. Esta es con cristal y perla. Vean, este es un modelo y este es otro modelo. No quieres por pieza, te sale 65. Esta está genial. Esta también es de los más recientes. Todo lo que tenga que ver con la sirenita, ¿verdad? Ah, sí, mira. Esta también viene surtida en colores. ¿Esta en cuánto está? En 110 la media. 110. Tenemos esta que hace tiempo nos la estaban pide. Ya, mira, también ya la tenemos aquí. Este es estilo coreano, ¿no? Es para dejar como las líneas. Exactamente. Esta está bien bonita. Esa y esta sí es la coreana. Exactamente, mira, aquí hay. Viene surtidita. Esta está genial. Ay, ya te hice un reguero. No. Esta. Mira. Oye, chicos, es que si le digo que me saque todo, voy a hacerle un reguero aquí. Mira. Ya lo tiramos. Este es como de ratoncito, ¿no? ¡Ay, mira esta! ¡Ay, ya mira! ¿Esta en cuánto está? Esa la tenemos en 100 pesos, la media docena. ¿Y por docena? Por docena, 200. Bueno, si vienen de tu canal, esas se las podríamos poner en 95 la media docena. Solamente que te mencionen. Y que traigan screenshots, si no, no se vale. También. Ah, sí. 95. Esa está genial. Esta es otra. Esta también tiene mucho de lo de San Río.
Esta viene corrugada. Esta, y acá hay otra también, ya como por la temporada ya vienen así como con peluchito. Pero bien kawaii. Sí. Es que tú te distingues, sobre todo Mili, se distingue por la onda kawaii. Vean, esta también viene forrada. Lotso entró mucho en tendencia, sí, ¿verdad? Muchísimo, en todo. No entiendo por qué. Sí. Pero entró mucho en tendencia. Esta también está preciosa. Mira esta otra también. Está bien bonita. Esta viene en peluchito también. ¿Esta en cuánto está? ¿Esta en cuánto está, hijo? No me dices. Dios. No tenemos costo, pero ya está. Pero es nueva y... Es que viene llegando esta. Sí, es que esa también la vamos acomodando apenas. Igual. Vean estas. Estas ya son donas, todavía, ¿no? Todavía hay donita. Ajá. Es que habíamos trabajado la que venía con animalitos. Ajá. Vaca y todo eso, pero ya. Voló. Ya voló y ahora llegó así. Esa también. Esta viene con nos queda mucho, pero sí. Bien, esta de un unicornio también. Mira, estas son las... este es otro estilo. Este es otro. Ajá. Esto es nuevecito, ¿verdad? Lo está desembolsando. Lo estamos sacando apenas. No hay costo de ese todavía, chicos. Este sí, lo tenemos en 60 la media docena. Te queda 10 pesos. 10 pesos la pieza. Y viene así. Y viene así surtida. Ajá. Está genial. ¿Estas qué son? Estas son orquídeas, mira. Pero vienen diferente tamaño. Acá tengo esta que está abierta. Mira. ¿Estas en cuánto están? Esta tenemos el botecito en 30 pesos. ¿Con? Con 20. Porque hay, me han dicho clientes que también se los ofrecen por otros lados, pero que trae 12. Ajá. Este viene con 20 piezas. ¿Con 20 piezas en 30? ¿De a 1.50? Más o menos, ¿no? Ajá. Está genial. Igual por aquí tenemos también... pasado. Ay, me muero. Con glitter. Chicos, sí. No, y acá está el de corazón. Ese sí, sí, el cliente que venga lo puede llevar surtido. ¿Cómo? Tenemos 4 modelos. Se los podemos dar surtidos de los 4 modelos. ¿De los 4 modelos? Ah, sí. Este está precioso. Este también. Este es bien básico también. Este siempre lo pide. ¿Este en cuánto está, Mili? En 110 la docena, 55 la media. 55 la media. También este que está acá de pura pedrería, está bien bonito. Ya te voy, perdóname, Mili. No, está bien. Tenemos sticker todavía de como piedra. Como si esta onda, ¿verdad? Igual. Ya está, hay maquinitas para ponértelas en el cabello. Sí. ¿En cuánto está este? Cheque. Ese creo que también es, apenas lo sacamos ayer en la tarde, yo creo que también se faltaría checar el precio, pero es económico este también. Acá, este es gato, ¿este es un gato? Ajá. A ver, enséñame estos también. Mira, ya voy a empezar a ahogar todo lo de Mil. ¿Estos en cuánto están? Ese lo tenemos en 120 la media docena, pero por la piedrita, Lau, porque mira. Sí. Yo les recuerdo mucho a mis clientes, esta es piedra, no es plástico. Siempre les recuerdo, acuérdense que cuando la piedrita es más chiquita, lleva más trabajo. Lleva más producto, más piedra, más producto. Este es de terciopelo, me gusta para la temporada. Pero, ¿qué crees? No. Sí hay, no hay mucho, pero lo tenemos, es parte de las ofertas. Ah, ya van a empezar las ofertas, chicos. Esto se vuelve una locura, ¿eh? Con las ofertas. Ay, este está precioso. ¿Por qué metes ofertas? ¿Porque ya son pocas piezas? Porque son pocas piezas, Lau. Por ejemplo, de este a lo mejor nos quedan unos 10 paquetitos nada más. ¿Y en cuánto va a entrar en oferta esto? Este, 25 pesos. Así completo. ¿Cómo? Ah, o sea, sí, completo 20. Completo, no manches, ¿me las voy a llevar todas? Pesos. Ya no hay para ustedes. Ya no. Mili, te dije que cuando sacaras ofertas me dijeras atrás de cámara. No, 25 manches, pesitos. Chicos. No está maltratado el producto. Ajá, no está. Simplemente es porque, como tú ya dices, no hay piezas. Ya no, queda muy poquito. Corra. Entonces, como para volverlas a guardar o tenerlas ahí mejor. Así 20. No puede ser, esto va a ser una locura. Ah, prepárate, Emilia. Sí. Suerte con tu vida. Espero que no te acaben. Mira, de este, bueno, debemos del precio, pero sí. Y luego, vean estas, acá también nos faltaron estas.
Estas que son de niños. Ay, este es nuevo también. Sí, mira, no me quiero saltar todo esto. Mira. ¿Este en cuánto está? En 60 pesos la media docena. Ah, de a 10 pesos la pieza. Y vean, se va toda surtidita. ¿Esta? Este la tenemos en 90 pesos, el medio paquetito, pero el medio paquete son 10 piezas. 10 piezas. ¿Esta no es fosforescente? Esa, no. Esta no. ¿Y esta y queda al mismo precio? Igual. Ajá, o ¿y tenemos esta? Esa también. ¿Esta en cuánto está? Esta también la tenemos en 60 pesos, la media docena. Chingada. Y viene muy kawaii también. Uy, chicos, y vean, eso es lo que nunca grabamos. Puro coletero. No, demasiado un producto. ¿Estas mini para las catrinas ahora? La estuvimos vendiendo bastante, ¿eh? Mira, eso es como de terciopelo. Estas también para las fotos temáticas. O para las niñas. Esta la trabajamos todo el año, ¿eh? Todo el nada año. Nada más que cuando, ahorita que fue la temporada de... Voló. De Halloween, se nos acabó rápido. ¿Estas en cuánto están? Esta la tenemos en 180 la media. Okay. Y esta la tenemos en 240 la media, porque el material es este, es diferente a este. Mira esta. Es terciopelo, sí. A mí, yo amo el terciopelo. No, le estoy vendiendo muy bien porque es producto que... O sea, la chonguera sí, ya la habíamos trabajado, pero nunca en terciopelo. Mira, chicos. ¿Este en cuánto está? Esta la tenemos en 85, la media docena. Vean los colores. Están padrísimos. Súper invernales. Sí. Ese guinda está precioso. Precioso. Ahora que si la quieres tunear, le pones cristales y las vendes hasta ¿también? 100, 80, 90. Exactamente, sí. Estas las tunean mucho. Así que vienen básicas, las armas. No la había pensado, pero diferente. Sí, se me hace que las voy a poner bien. Ah, también. Ay, eso te lo debí de haber dicho en ese cuadro. Bueno, acá tenemos peinetas que también las siguen pidiendo. Como dices, Lau, esta temporada es de todo. De fiestas, bling, bling. De... Ah, entonces también nos está con cristal. Mira, esta ya tenía rato que la trabajamos. Esta es de las básicas, pedirla, ¿no? Sí. ¿Esta en cuánto está? En 110 la media docena. Sí, esta es de las básicas. Aquí hay más peinetita. Mira. La tenemos en tornasol o blanca. 190 la media docena. También van surtidas, ¿verdad, Mili? Sí. Esta también la trabajamos dorada. También bueno, ¿y cómo pueden ellos ver las ofertas? Hay clientes que ya vienen y me preguntan, ¿qué es lo que tienes que yo estoy sacando? Ajá, y ya les vamos mostrando lo que vamos sacando. O a veces sí les decimos, denme una semanita y te sale toda la oferta. Exactamente. Vean, chicos, las bufandas. ¿Las bufandas en cuánto están, Mili? Ah, estas. Tenemos dos precios, Lau. Esta, déjame quitar estas. Estas de aquí están en 205 la media docena. Estas que vienen con este terminado redondito. Ajá. 205 la media, pero va surtida. Va surtida en modelos y va surtida en colores. Y esta es un poquito más cara, mira. Vean este pero acabado. Está muy bonita. ¿Este en cuánto está? Esta la tenemos en 295 la media docena. ¿La media también se cruza? Sí. El único inconveniente es que nada más hay un modelo. ¿Cómo un modelo? Todo el conejito. Ajá. Viene en diferentes colores, pero mira. Ay, esa está preciosa. ¿En cuánto te queda la pieza, Mili? Esta, ¿en cuánto queda? ¿2.95 entre 6? Ay, siempre ando yo con mis preguntas. 49 pesos. Mira, vean esto. Esta es la clásica, ¿no? Sí. Y se vende muy bien. Sí, la verdad es que sí. Estas, por ejemplo, yo las vendo en 100 pesos. Y cuando tuve oportunidad de venderlas en 100 pesos, se las llevan súper bien. Peinetita en corona también. Ay, chicos, ya voy a entrar acá. Bien. Ya quedó secuestrado tu hijo aquí. ¿Esta en cuánto está? Esta la tenemos en 145 la media. 145. Pero igual es piedra. Se ve luego, luego. El brillo del plástico y la piedra es muy diferente. No. Te das cuenta luego, luego. Tiene más cortes la piedra, ¿no? Sí. El plástico es más opaco. Ay. Ahorita la acomodamos. ¿Esta es Mili? Esa... ya no hay. Todo ese que está aquí, ¿no?
son blisters que vienen de 6, de media docena. ¿Estas qué crees que también las estamos dando? Depende, las estamos dando en 100 pesos la media. 50 pesos la media docena. La media docena. Todo lo que hay aquí es de 50 pesos la media docena. Pero varían porque también ya es poco el... Ya es poco el poco surtido. El producto. Así es. Eso. También tenemos estas, las pintitas también las siguen pidiendo. Esas son un clásico. Mi mamá las vendía hace 20 y tantos años en el mercado. Y eran un éxito y siguen siendo un éxito. Sí, las piden mucho. Mi catálogo también, las ventas por año lo piden bastante. Son los llamados piojitos. Estas están bellas para todos los peinados. ¿Estas en cuánto están, Mili? Les quedan 22 pesos la tira. Y ahora están más baratas. Yo me acuerdo que antes estaban más caras. Qué bonita se ve. Y las guías. Todas las guías las trabajamos también. Tenemos precio de media docena y tenemos precio por pieza. También eso la trabajamos mucho por pieza. ¿Y por docena también? También. Ajá, también ya por docena es otro precio. Mira. Este es nuevo. ¿Un simulador? Ya lo vi allá. ¿Esta es fantasía, Mili? Esta sí, pero es fantasía de buena calidad, mira. Bien, bueno, aquí se enredó un poquito. Perdón. ¿Este en cuánto queda? Este lo tenemos en 190, la media docena. 190. ¿Todo viene igual o cambia? No, viene surtido, mira. Qué bonito es este cristal. Mira. Que nos inviten a una posada, por amor a Dios. Híjole, ¿este en cuánto te queda? A 31. ¿Para darse, Mili? Esta lo puedes dar como hasta en 100 pesos. Más o menos, sí. Hay unos muchísimo muy sencillos en tiendas departamentales. Eso cuando vas a caja y pagas. Y están carísimos. Este está muy bonito. Este está muy bonito. Y viene surtida, ¿eh? Viene dorado y plateado también. Voy a meterlo ahí. Sí, de eso. Esa. Tenemos por aquí broche también de cristal. Las coronitas, esas también todo el año se trabaja. Y hay de diferentes tamaños y precios. Y también estas las trabajamos. Antes no lo hacíamos, pero ahorita sí. También las hemos trabajado hasta por pieza. Por pieza. Ajá. Sí, porque ya es cuestión de que hablen contigo, ¿no? Que vienen por pieza. Sí. Exactamente. Y ya les indicamos qué es lo que les podemos vender por pieza. Por pieza, por docena, ajá, por medias docenas. Aquella es pura pincita, ¿no? Esa todo es pincita. ¿La vamos a ver acá? De garza, te la muestro. Pásame este, por favor. ¿Cuál? Esto. ¿Y eso azul qué es, niña? Broche. Yo que quiero recorrer todo tu local. Ay, no, yo por mí. Sí, me encantaba. Mira. Este está precioso. Sí. ¿Este en cuánto está? En 90 pesos la media docena. ¿Cómo te cambian mucho los productos? Las calidades cambian mucho. A ver, ese. Hijo, no, ya me vi. Ya me vine y me peino. No, te quitan nada, amiga. Oh, este es de los más vendidos, vean. Este es broche francés también, ¿verdad? Sí. Este es mezclilla. Bien, ¿este en cuánto está? Este está en 2.10 la media docena. Te este queda 35. Oye, hay más modelos. Y también se van diseños, surtidos. Mira. Sí, también. Mira. Estas están bien bonitas. Esta, acá me dices si vamos a ver algo más. Arriba, bueno, tenemos más coronita. De las coronitas hay de la más sencilla, ¿no? Esta es más grande. Hasta la más grandota. La más cara creo que está en 150 la pieza. Porque es de las más altas. Mira, es que acá hay broches. Esta también. Esta también. Ese se lo están llevando mucho para los bautizos. ¿Este en cuánto está? En 170 la media docena. Ah, esos están bien bonitos. Esa. Estas son bonitas. De todas maneras, ahí le toman screenshot y la uno pasó esto, no mencioné esto y ya le dicen a mí. Mira, ahí viene soltera. Esta está bien. Ya viene soltera en varios modelitos, mira.
¿Estos cambian de precio dependiendo? Dependiendo del tamaño. El tamaño. Ajá. Vean, este también de los más básicos. Esta. Y todo eso son diademas, chicos. Todo eso son diademas. No manches, de este lado ya, ¿verdad, Mili? Creo que y sí. Yo creo que nos va a faltar mucho, pero vean. Esta. Sería hacerla sacar de bolsa este tras lado, bolsa. Tenemos el turbante de bebé. Uh-huh. Mili, ¿el costo de esta? Esta la tenemos en 150 la media docena. Este también es un éxito. Mira. Ahorita. Este es de terciopelo. Mira esta. Esta está bien bonita. ¿Esta en cuánto está? Esta la tenemos en 60 pesos la media docena. Media. O también lo mate, porque todavía nos siguen pidiendo mucho mate. ¿Y qué crees que ahorita se viene todo este color en Navidad? Es que las uñas son de ese color. Ah, ay, esta está bien bonita. ¿Esta en cuánto está? Esta la tenemos en 45 pesos la media docena. Esta también la puedes tunear. Mira, o esta que viene así doble. Ese fue un modelo de los que llegó para quedarse, ¿no? Mira, sí. Viene, tenemos así en liso y así en este estampado. Mira. Viene así. Los turbantes de bebé también nos llegaron varios modelitos. Híjole, cada vez vienen más elegantosos. Hay para todos los gustos, ¿eh? Hay clientes que dicen, no, más sencillito. Y hay otras que les encanta, así con mucha piedrita. Mira. Este está muy elegante. Este también está bien bonito. ¿Todas vienen así de esta? Sí. Mira, sí, mira, surtidas. Este es más como piedra y cristal, ajá. Igual que esta de... Esta este con pompón, mira, más sencillo. Este está más está tierno. Bonito. ¿Y los costos de estas? Esta tengo dos precios, ¿no? Esta la tenemos, hay unas de 200 la media y hay otra de 190 la media docena. La media docena. Ajá. Mili, ¿esto qué es? Es de la bufanda. Pero este es otro modelo. Ajá. ¿Es de la redondita? Sí. Sí, ajá, de la de 205 la media. Mira. Híjole, no manches, este está precioso. Esta está bien bonito. Esta es también contigo, ¿verdad, Mili? Sí. Esa la perlita. Por aquí tenemos también mucha pinza. Y yo, parece que agarro vuelo, a ver. Esta, este es estilo mariposa. Mira, muy básica. ¿96? ¿La media? La docena. La docena. La docena. Tenemos esta pinza también. Chica, pero aquí si le escarbas, la encuentras. Acrílico. De animal print. Al de esta piedrita más grande. Ay, esta está preciosa. ¿Esta en cuánto está? Esta la tenemos en 90 pesos la media docena. La media. Ajá, ¿cuántos modelos de pinza tienes? Ahorita sí tenemos mucha variedad de pinza, ¿no? Muchísima. Mira, aquí hay más. Y esta está más coqueta. Corazones de acrílico. A ver, ¿esta en cuánto está? En 90 la media. Uy, esta seguro es de las que más se vende. Esta está bien. Esta es muy elegantosa. La negra viene así muy bonita y les encanta mucho así. O así como esta. Oh, esta está bien loca. Y oye, te hice tirar todo, mira. Esta está bien psicodélica. Ay, traen sus bolsitas. Esta también está muy bonita. Mira. Este es otro material. Es como las... ¿Como resina? Como craquelada se llama. Mira, ¿esta en cuánto está? Esa sí la tenemos más cara. Esa la tenemos en 140 la media docena. Pero ay, sí la vendemos bien, muy bien. Y tenemos más modelitos. También en esto de las pinzas hay calidades. Ajá. Esta está bien bonita. Se siente muy bien bonita. Esta. Porque acá hay de las más sencillas, ¿no? Esta está preciosa. ¿Esta en cuánto está? En 65 la media docena. Sí, bien. Esta. Esta también, por ejemplo, ya nada, me quedan como unas seis, como unos seis paquetitos. Ese lo tenemos en 50 pesos la docena. ¡Santo Cristo Rey! 50 pesos la docena. Ahora sí que para que, para quien quiera, mira. Te van a acabar, Mili. No, ahora sí tenemos que... Vean, este está bonito. Esto también es de las básicas, ¿no? Esa sí, viene así como en... Carey. Ajá.
pero como en animal, ¿no? Mira. Estas son las muelitas, pero sí. Es otro estilo. ¿Este en cuánto está, Mili? Esta la tenemos en 140 la docena, en 70 pesos la media. La media. Ajá. Te queda 11 pesos sí. La pieza. Chicos, todo esto son pinzas. Por acá tenemos esta también que les ha gustado mucho. Con piedrita. Pues se ve bien bonita esta pinza. Está muy bonita. ¿Este en cuánto está? Esta la tenemos en 80, la media. Ahorita 80. La que es así... ¿La locura? La locura es la de mariposa. Porque sí. Viene en tornasola. Y está saliendo mucho en el Face. Mira. Ay, no manches, ¿en cuánto está esa? Esta la tenemos en 95 pesos, la media docena. Mira, ponen esta preciosa. Pero viene hasta en 3D, ¿no? Sí. Tornasol, toda esta está bien bonita. Ahorita esta es de las de como que... De cajón, sí o sí. Presentación, esta. No manches, esta está bien bonita. A ver esta. Ya me vi. Y luego para las que no nos peinamos, la pinza es siempre la solución. Te sí. La pones y bien, ya está bien peinada. Antes de que pasemos a este lado, de este lado, Mili. Las premium, todas estas. De estas, yo creo que entre el martes y el miércoles nos llegan nuevos modelos. Todas estas las vendemos por pieza, por pieza. Sí, ahorita sí tenemos los huequitos, pero yo creo que entre el martes y miércoles ya tenemos más. Y nos van a llegar hermosas, están preciosas. Así de este estilo están pidiendo. Ajá. ¿Perla? Nos van a llegar, sí. Nos van a llegar unas presentaciones como en este estilo bien bonitas. Espero que no, ahora sí que nos haga el favor de regresar. ¿Los costos de esta Mili de cuánto van? Esta, la más cara está en 180 la pieza. ¿Qué podría ser esta? Las más anchas. Ajá. No, y estas pesan, chicos, sí. Es puro cristal. Hay unas, por ejemplo, estas que vienen cosidas, no pegadas. Exactamente. Vienen con Shakira, cristales. Tenemos de 100 pesos. Mira. De 150, ay, 180, de 160. Estas varía también. El precio. Dependiendo. Ajá, exactamente. ¿Y esta? ¿Esta la vi en tu foto? Sí, esta ya nos queda bien poquita. Esta la tenemos por pieza en 80 pesos. Esa se ve bien bonita. Pero por media docena o por docena, baja considerablemente esa. ¿Y las orejeras? Las orejeras, estas las tenemos de aquí para allá. Ajá, están 235 la media docena. Pero aquí les damos la opción de que si te quieres llevar nada más media docena, te ponemos tres piezas de un modelo y tres de otro. Para que lleves igual variedad en tu media docena. Esta la tenemos en 210 la media docena. La de Miki. Ajá, pero en esa van seis modelos. Ah, ok. Ahí te tocaría una por modelo y te queda 35 la pieza. Y de aquí para acá... Te quedan 270 la media docena. Pero vean esas, están genial. Estas se doblan. ¿Cómo? Se doblan, mira. A ver. Aparte súper compacta para los foráneos. Sí. Está re bien. Ay, chicos. Sufro cuando vengo a grabar contigo. Las orejitas no se doblan. No manches, está súper gorda. Este es un modelo y esa de diadema es esta otra. Es otra. A ver, también se dobla las orejitas. Ay, no manches. Ay, esta está genial. Es hermosa. O también tenemos con moñito. ¿Esta en cuánto nos dijiste? 2.70 la media. A mí no me interesa que haga calor. No me interesa el clima. Yo sí la quiero. Y es tan preciosa. Esta no se dobla, ¿verdad? Esta no es. Sí. Ah, sí. Vean. Está genial. Se doblan también. Ay, y todas está estas hermosa. De aquí, de ese dobla. Precio, se doblan. Menos la de unicornio. Es así, ¿no? Pero también. No, pero está súper gorda. Sí. Ok. Ya me desvié. Esta. Perdóname, Mili, ahora sí seguimos en las pinzas.
Y las pinzas. La de osito. ¿En cuánto? Esa la tenemos en 60 la media docena, o tenemos esta en 50 la media. 50 la media. Esta trae cristales en color negro y esta trae cristales en color blanco. Esta de cadena últimamente, por eso te pregunté por las diademas, ¿cómo se vende la cadena, verdad? Sí. ¿Esa en cuánto? Esa la tenemos en 70 pesos la media docena. La media. ¿Y esta? Esta la tenemos también en 70 la media. Viene así para tunearla. Y o viene así, mira. Ya viene tuneada. ¿Esta en cuánto? Esta la tenemos en 90 pesos la media docena. Te queda 15 pesos. De 15 pesos la pieza. Esta, por aquí tenemos pasador. Ay, no vean estas bellezas. ¿Esto es en cuánto? En 100 pesos la. Así completo. Claro que si te quieres llevar la mitad. Pero trae el cartoncito 5 piezas. Te queda de 10 pesos la pieza. Ajá. Mira. De princesa. Este. Mili también es de mis proveedoras, chicos. Esta está genial. Esta que es la cuca. Esta es bonita, ¿no? Ajá. Es este cuca. Ajá. ¿Esta en cuánto está, Mili? Esta la tenemos en 90 pesos, la media. La tenemos así y la tenemos así. ¿Igual, mismo precio? Ajá, 90 pesos. Manches. De este lado, ¿qué de más este vamos lado a ver? Tenemos la bailarina. Ah, es la que te decía, la bailarina con aplicación de bebé. Uh-huh. Es para bebé. Tenemos también para adultos nuevos modelos. Gracias. Este modelito les está gustando mucho. Este está bien bonito. ¿Cómo se le llama esta tela? Ay, no me acuerdo. Pero es así como terciopelillo. Esta también está velour, creo. Mucho. Mira. ¿Vienen remachadas? Sí. Sí, vienen remachadas. Esta es de Mickey, vea. Esa. Hay muchos modelitos. Es que hay muchos. Y también hay variedad de precios. ¿Los costos aquí oscilan entre cuánto? Esta, las más baratas, las tenemos en 120 la media. Tenemos de 130 la media, 145 la media, 190 la media. Varía. Así cambia mucho, ¿no? Ajá. Y gustos también, en bolsillos y gustos, porque hay a las que no les gusta tan ostentoso. Esta, por ejemplo, está muy elegante. Ay, esta con un abrigo, ya me vi. Es que están saliendo, me decía una clienta, es que están saliendo mucho los suéteres así con estampados. Sí, ya regresaron los suéteres. Ajá. O los abrigos súper largos. Sí. Y esta está genial. Igual para las que no nos peinamos y queremos las orejas calientes. Esta está también perfecto. Tenemos con la aplicación. Hay así de como estas. Esta, con piedra. Y esta es otra. ¿Y esta pinza, Mili? Esta la tenemos en 180 la docena. 180. 90 la media. La tenemos así. Ajá, no, ya estuve bien. Y la tenemos así también. Ya estuve hurgando ahí. Varios modelitos. De este lado. De este lado también tenemos pinza, la de flor, que todavía la siguen buscando mucho. Ay, esta no la había visto yo. ¿En serio? Está mucho de moda. ¿Y es bicolor? En TikTok. Ajá. ¿Esta en cuánto está? Esa la tenemos en 65 la media docena. Igual es como este material plástico mate. Terciopelo, ¿no? Eso no la había visto. Esta tampoco. La pinza chiquita también está de moda. ¿Esta en cuánto está, Mili? Esta la tenemos en 80 pesos. ¿La media? Media docena. Son 6 cartoncitos, pero cada cartoncito viene con 3 pares. Con 3 pares. ¿Esta igual? Sí, también. Bien, acá abajo también hay. ¿Y esta, Mili? Esta la tenemos en 100 pesos, en 50 la media. 50 la media. Esta es otra muelita, pero esta, jaspeada. Esta la tenemos en 60 pesos la docena. No. Esta es una muelita más larga, ¿no? Sí. Esta es como la nueva generación. Vean. El mate. Este es mi favorito. Esta, la banana kawaii. Esta la tenemos en 80 la media. En 80. Esta es nueva. Eso, yo dije que son anillos. Pero es para la trencita, es para el cabello. Mira. Viene así surtidito. Son argollitas. ¿Estas en cuánto están, Lili? El botecito está en 65
pesos. ¿Con cuántas? Me parece que trae un 36 piezas. Yo la volteo a ver allá. ¿Qué es esta? ¿Estas también? Estas son arbolitos también. Es que esta también está mucho de moda. Sí, todo lo que es adorno para el cabello está en tendencia. Ya tenía rato que no venía a verte, sí. Mili. Y ya también había una suscriptora que en todos los videos, ¿y cuándo vas con Mili? ¿Cuándo vas con Mili? No, sí, también a mí me dicen, es que no han sacado video, es que no han sacado video. Y es que muchas suscriptoras lo que hacen es tomar screenshot. Ajá. Y es más fácil levantar el pedido. Mira eso. O viene, ya sea que la lleven así. O no, esta es la presentación blister. De blister. Sí. Esta la tenemos en 65 pesos, la media docena. Esa. También como de 12, 13 pesos, ¿no? Más o menos, te queda 15. Esta también es producto nuevo. Mira, una cucota. A mí sí me dan ganas de ponerme esta. Hay que aprender a peinar, sí. Tú y yo estamos igual. Este está genial. Es lo que le decía a mi amiga. Yo como que sí me ando peinando y sí me la pongo porque... Pero lo malo es que no sabemos peinarnos. ¿150 que así en el paquete? El paquete completo. Con 12. Este, bueno, también ya la habíamos visto de aquel lado. Está en 120, 60 la media. Tenemos este que me lo estaban pide mucho, mucho. La presentación de ese piecito. Ajá. Es otra onda. Eso lo piden mucho por la presentación. Sí. Está genial. Y viene surtida. La caja, la bolsita viene surtida. ¿Esta en cuánto está? Esta la tenemos en 190, así completa. 95. Por eso es que 95. Cambian mucho, por ejemplo, tienes para todos los bolsillos. Ajá. Y para todos los gustos. Este tipo de productos, así como encanta está. Mucho esta presentación. No, y lo venden muy caro. Sí. Nada más por la cajita por llegas a vender hasta en 50, 60. Uh-huh. Por eso es que ustedes deben estar bien atentos al tipo de clientela que tengan, porque hay unos que los van a querer así y hay unos que los van a querer así. Exacto. O así, por ejemplo. Ah, también tenemos este. Este es como que para otro tipo de clientela. Es como lo mismo, pero cambia mucho. ¿Este en cuánto está? Este lo tenemos en 55 pesos la media docena. Menos de 10 pesos. Igual la viene pieza. Surtido, trae estrellas, flores, conejos. Se les gusta mucho también esta. Ajá. Son como dos presentaciones. Es como lo mismo, pero dos presentaciones para dos tipos de clientela. Muy diferente. Sí. ¿No? Este máximo lo tienes que dar en 15, 20, 25 pesos. Pero este. No, hasta en 60, 70. Es que esta la puedes ocupar, la cajita la puedes ocupar para más y cosas. Este, por ejemplo, en esas tiendas departamentales, ¿sabes? Ya, se eleva mucho el precio. Sí. ¿Estas, Mili? Estas las tenemos en 100. ¿La docena? Ajá. ¿Y esta también? También. Todo esto lo que tenemos aquí está en 100 pesos. 100 pesos. En 50 la media. O sea, así, mira. Esto también viene surtidito. Esto también. ¿Las ligas también? Sí, también. Hijo, no inventen. Aquí vengan con tiempo. Esto. ¿Este lado? Este es guante, Lau. Para caballero. ¿Qué crees que este año como que no nos han surtido mucho de guante? Esperemos que próximamente. Y ya estamos en noviembre, más, ¿no? Ya no. Ajá. Que bueno, el frío abarca hasta febrero, pero... Sí. Ay, qué bonito está. Sí, así que desde hasta todavía enero. Enero, febrero. Nos sigue pidiendo mucho todo lo de invierno. Ay, y luego creo que los fríos más intensos son en enero, ¿no? Es lo que decía mi abuelita. Ajá, no, enero y febrero. Espérate, todavía falta enero, febrero. ¿En cuánto está? Qué bonito está este. Este lo tenemos en 2.10 la media. Este es una calidad diferente. Mira. Este está bien bonito. Tenemos de este lado los chats, que son para los tenis. Mira. ¿Sabes qué? Aquí corto video y me voy. No. O para las crocs. También. Las sandalias, ¿no? También. ¿En cuánto están estos? Este lo tenemos en 155 la media. 155, ahí voy yo, ahí voy. Pero en serio, chicos, abrieron una nueva tienda de crocs en la plaza. Te voy a contar mis patos. Sí, sí, sí. No manches, yo sé, ¿no? Yo sé que las... sandalias creo son carísimas. 1,400 pesos una sandalia para niño de 6 años, creo. Pero si le querías poner los charms, cada de esta cosita, 150, 200 pesos. Y las sandalias que ya venían con el decorado así completo, 1,600, 1,800. Y yo así,
O sea, cada uno de estos lo venden en 150. ¿Y cuál es la diferencia? Realmente nada más es la marca. Sí. Porque el producto y el material es exactamente el mismo. Sí, es lo que yo les digo a mis clientes. Allá venden aparadores y marca. Lo que es allá es la presentación. Vaya, el que está, como tú dices, en el aparador. Tienen aparadores y marca, decía mi mamá. Aparador, pero es el mismo, vean. Sí. Y yo así, bueno, regreso después. Okay. Regreso en la otra. Ah, no me gustó, no decías bien. Voy a ver más tiendas, con permiso. ¿Este qué? Este liga. El que sales decente con conejote. Chico. Este hace juego con las bufandas. Ándale. Y con las orejeras. Pensado, sí, es cierto. Sí. ¿Estas en cuánto están? Esta la tenemos en 90 pesos la media docena. Esta es una llama. Mira. Sí, es una llama. Este es un cupcake, un oso. Vean, chicos. Un sortidito. Salieron, ¿te acuerdas? En cuca. Y ahorita ya salieron en liga. Esta. También tenemos esta que les está gustando mucho. Ay, esa también. Están preciosas, Dios, porque se siente bien bonito. Yo me quiero poner todo porque a mi hija no le gusta nada de esto. ¿Esta en cuánto está, Mili? En 95 la media docena. También se va surtida. También se va surtida. Esta está hermosa y aparte la donita está de buena calidad, ¿eh? Esta viene bonita. Sí. Viene más gruesa que aquellas. Sí, mira, ve la diferencia. Entre una y otra. La donita es un poquito más sencilla, pero como tú también dices, también el personaje. Todo. Exactamente. Ajá. ¿Qué más vamos a ver? De este lado. Bien, bueno, es que de este lado están los aquí aretes. Aquí tenemos otros aretes. Mira. Te digo que ya los había visto. Viene así también en pares. Ajá. Más básico. Tenemos la chonguera para niña, kawaii, también. Estas bolitas están muy elegantes. Pinza mate. ¿Esta en cuánto está? Esta la tenemos en 100 pesos, así, cartoncito. Ah, sí. Son 12. De este lado ya las sabemos. Bueno, estos ya los habíamos visto de aquel lado. Los chocolates. También. Pinza. Ay, esa cómo se está vendiendo. Estoy de hecho, esta se acaba de llevar la muchacha que conocimos aquí. ¿Esta en cuánto está? En 110 la media docena. La media. Ay, de aquella también la flor. ¿Esa en cuánto estás la media? Esta en 210 la media. ¿En cuánto te queda la pieza de te esta? Te queda 35. De esta, yo creo que el lunes la ya también tenemos modelos nuevos muy padres. Se está vendiendo mucho. Esta la es la que la chava me dijo, yo las doy al doble, al doble. Dice, pero ya tengo mi clientela, ya tengo mi gente. Chicos, hoy es día viernes y tú, sábado. Y tú vas a estar viendo a Mili entre el día de hoy y mañana más o menos para que el lunes te lances y alcances algo. Aquí hay chonguera también para adulto con aplicación. Esta viene muy... Ay, vean, chicos. Esta viene muy elegantosa, ¿no? Sí. ¿Esta en cuánto está? Esa la tenemos en 160, la media docena. Esa. ¿Esta, Mili? ¿Esta? Ajá. En 100 pesos, pero es la docena. Pero igual si quieren, necesitan nada más llevarse la mitad, también con mucho gusto se les vende la mitad. Esta, tenemos pincita de oso también, todavía. De estas están genial, este también es de los que se venden solos. Básico. También, pincita con piedra, pinza negra con piedra también. ¿Eso en cuánto está, Mili? Esa la tenemos en 210, la media. La media. Esa, por acá tenemos scrunch con moño. A de aquel lado también tenemos maxi, neones. ¿En neones? Ajá. Que hay clientes que vienen de lugar así más... De calor, ¿no? Ajá, y la piden bastante. Estos de perrito están preciosos. De terciopelo también ya están pidiendo. Donita así o broche. El corbatín, vean. Este es broche. Oye, eso está genial. Este también se vende muy bien. ¿Ese en cuánto está? En 2.10 la media docena. ¿Estas son bailarinas de terciopelo? Ajá, para bebé. Esas están preciosas. ¿Esta en cuánto está? Esta la tenemos en 120 la tira. La 20 pesos la pieza. Esta. Y los gorritos.
Estos los tenemos en 80 pesos la pieza. Pero ya por media docena baja cambia el precio también. Viene este aborregado, ¿no? Y con pompón grande. Viene afelpado por dentro. Esa también viene surtidita. Hay varios modelos y colores. Mira. Esta también. La rana está genial. Este también les está gustando mucho, este modelito, mira. Y también vienen diferentes colores. Este está bien este bonito. A ver, de la parte de atrás, ve. Y trae sus patitas. Esta. Ay, cada vez sacan cosas más bonitas. Las diademas también ya llegamos, ya llegaron modelos nuevos. Este, ¿estas cómo se venden, Mili? Por media docena, Lau. También esa va surtida en colores nada más. Porque como varían mucho los precios, entonces sí no se podría dar surtida de modelos. Va surtida en colores, eso sí. La mezclilla está genial. También ya llegaron así, como para la temporada también. Como de suéter, ¿no? Ajá. Esa, por ejemplo, ¿en cuánto está? Esta la tenemos en 2.10 la media. 2.10. Y esta. ¿Esta? Ajá. Esta la tenemos también en 2.10 la media. Este es otro estilo, ¿no? Este también es diferente. Ajá. Más anchita. Con piedra. Satines, tie, trenzada. La trenzada también es. ¿Ese es de terciopelo? De terciopelo. ¿Ese también? ¿Cuánto está? En 2.10 la media. Esta les está gustando mucho. Esta trenzada, ¿verdad? Ajá. Está en 180 la media docena. Y todo esto trae cristal. Viene con piedra, aplicación. Esta también está muy bonita. Estas también es de las más pedidas, ¿no? Las más. Las delgaditas también, este sí. Este es otro estilo, ¿no? Mira, es como de yute. Ajá. Con cristal. ¿Cuánto está? Esa la tenemos en 200 la media. Ah, bueno, y obviamente estas que son un clásico, sí o sí. Las de marca. Las de marca. Esa de perla, de colores, esa la tenemos en 90 pesos. La media docena también se está vendiendo bien. ¿Y esa de mezclilla? En 2.10 la media. Está preciosa. La media. Esta me gusta porque es muy tribal esta. Ay, esa también se vende muy bien. De este lado, ¿vamos a sacar algo más, Mili? Sí, lo más importante. Sácalo, sácalo. Haz lo tuyo, Mili. Haz lo tuyo. Mira, yo quería que no te fueras. ¡Kis, kis! Enseñarte esto. Ay, no, qué delicia. Híjole, aquí sí vamos a necesitar mira modelo. Ya se fue. No manches, ¿esto qué es? Es un gorrito para niña. Bien, por favor. A ver, mira, póntelo. ¿Me lo pones? No, mejor es esto. Tú a que ver, estás muy bonita. Nosotros estamos. ¿Esto es en cuánto está, Mili? Esta la tenemos en 150 la no pieza. No manches, mira. Pero se le mueven las orejitas. Oye, pero esto está delicioso. Gracias, hija. Esto está súper grueso. ¿Y esto para qué es? ¿Para cruzarlo? Esta es para que la cruces. Mira. Mira, esto está estos hermoso. Apenas los vas a sacar, ¿verdad? Sí, exactamente. Mira. No, pero es que esta es otra calidad. ¿Por docena baja este? Un poquito, pero sí baja. Ajá. ¿Este lo vas a vender por pieza o por pieza, media? Por pieza. Y por media docena también. Mira. Y mira, también llegó esta. ¡Ay, qué bonitos gorros! ¿Esta qué es? De terciopelo. De terciopelo. De terciopelo, pero trae alambrón acá. Para que puedas acomodar más con tu hermano. Vean los tonos. De esa tenemos tres modelitos. Ajá. Déjame ver qué más me falta. Híjole, nada va a superar el gorro. Mira. Ay, no, ya lo superó. Ya lo superó, chicos. Ay, no manches, vean por favor estas bellezas. Mili, ¿cómo, cuándo, dónde tenemos? ¿A quién vamos a saltar? Mira. Entonces es en liguita. ¿En cuánto están estas monadas? Esta la tenemos en 160 la decena. La decena. Sí. Te queda de a 16 pesos la pieza. Para que la puedan sacar. Pero vean la belleza. Mili, ¿y esta en cuánto nos recomiendas darla, este producto? Pues muchas de las clientas las están pidiendo por pares.
¿Me entiendes? Entonces ya le sumas y le puedes ganar también, como tú dices, el doble. Porque como tú ves ese personaje... Sí, sí. Mira. Y vienen bien hechas. Mira, la de hijo, no sé, me voy por los gorros y estas, vean estas bellezas. Por lo menos el doble, ¿no? Sí. Sobre todo Sanrio y este tipo de productos. Digo, ya Kitty es producto ganancia sí o sí. Entonces, lo de Kitty se llega a vender carísimo. Esta es una belleza. ¿Qué más, Mili? Ahorita que ya estás de manteles largos. Eso. Y por último, bueno, quería, no sé si me podrías ayudarla a sacar unas últimas ofertas. Vamos. Sí. Hijo, prepárense. Esa. Prepárense, enloquezcan ahora sí. ¿Qué? Pero oferta, y es que cuando Mili habla de ofertas, son ofertas. No manches. A ver, tenemos esta. Ajá. Hermoso. Mira. ¿Esta en cuánto va a quedar? Esa la vamos a tener en 80 pesos la docena. ¿La docena? La docena. No manches, de a 7 pesos más o menos la pieza. Este, que es un pasadorcito, viene en pares, en 20 pesos, así completo. No manches, o sea, sí, 20 pesos. 20 pesos. Esta, a ver esta. Por último, esta pincita. Ajá. Esta la vamos a tener en 25 pesos. ¿La? Así la docena. 25. Como son las ofertas, la tendrán que llevar el paquetito, pero veo sí. El precio. Pero si ofrezco 25 pesos, te sale un refresco, sí. Mini. No manches, ¿por qué? ¿Cuántas piezas hay de esto? En lo que te decía, a lo mejor de este tenemos unos 7 paquetitos. Nada más. Nada más. De la diadema a lo mejor nos quedan unas 10 docenas, 10 cajitas. Del pasador a lo mejor también nos quedan unos 8 paquetitos. 5 pesos. O sea, es para ya. De a 2 pesos te sale esto. Sigo yo pensando porque si lo das en 10 pesos. Y mira, o con sea. Con 2 ya recuperas. Sí. O sea, es lo, a lo mejor tú ves ahorita la bolsita maltratada porque ya son productos que se nos van rezagando. No, pero... Pero mira, no, mira, a ver, no está maltratado, no está con defecto, vaya. Es que si esta la pones ahí, se la llevan en 60, 70 pesos, ¿no? 100 pesos. Pero yo digo, bueno, no, ya, que se vaya. ¿Cuándo vas a sacar ofertas para venir primero yo? Porque no manches. Y por último, te muestro... Miren, chicos, miren. Hazle. Están hermosos estos, pero realmente para donde haya frío, vean. Están bien calientitos estos. Están bien hermosos, vean. Y este son los caros muchos, no, pero este no lo he visto en ningún solo lugar más que con ella. Vean. Digo, esta es la elegancia andando. Este es un básico, pero este es uno de ellos. Corran porque va a pasar como pasó con las viseras. ¿Fue? ¿Qué? Sí, santo Dios, ya yo ni alcance. Mira. Bien, chicos. Ajá. Estas presentaciones, tengo varios paquetitos que vienen de medias docenas, pero trae... Surtido. Surtido rico. Ajá. Esta, el paquetito así, en 40 pesos. No puede ser. Pero mira, o sea... Me da algo. No están no usadas, no están maltratadas, pero mira. 40 pesos. O sea, menos de 10 pesos la pieza. Resiste, Mili. Sí. Resiste, Mili. Digo, porque ya, una vez que suba esto. Nada de buen fin. Aquí antes del buen fin les gana. Pero saben que esto pasa muy seguido con Mili. Porque la última vez fue una locura esto de las ofertas. Entonces sí tienen que estar bien al pendiente. Ahorita sí traté de. Dije, vamos a sacar a varias tirar la cositas casa por la ventana. Porque, mira. Este está genial, obviamente. Y hay varios paquetitos que cambian los modelos. Exactamente, era lo que iba. Foráneo, si vas a pedir este estilo, ya sabes que van, no es esta presentación que estamos sacando. Son 6 de además totalmente diferentes, pero son más o menos el estilo. Digamos que es un poquito de las que se van quedando solitas. Exactamente. Entonces, pues, no manches. O sea, realmente no digas, es que quiero ese modelo especial. Ya sabes que tus 6 piezas van a ir surtidas, diferentes. Pero es el mismo precio. Pero son nuevas, o sea. Son nuevas.
nuevas y son más tratadas. Y es eso, van quedando solitas. Exactamente. Ajá. Vamos a sacar algo más, Mili. Y de este lado, pues ya. Sería. Es que bueno, porque ya se me estaba yendo el aire y yo decía, no respiro. A mí me gustan estos, los conocimos aquí con ella. Esto es un poquito de la onda de cosméticos, chicos, que también es lo mismo. Por eso es que al principio nos dieron dos números telefónicos, pero en cualquiera puedes levantar pedido. Aquí te llevas a dos proveedores al precio de uno. De este lado, Mili, ¿qué vamos a encontrar? De este lado, bueno, tenemos a mi esposo. Ajá. Él es el que nos ayuda a manejar todo lo de cosmético. Todo se trabaja por caja completa, okay, por media cajita o por serie. O por series, perfecto. Entonces, ese microfonito, regálaselo a él, Mili, porfa. Vean, chicos. También toda la onda kawaii de este lado. ¿Con quién tenemos el gusto de este lado? Acá los atiende Raúl. Señor Raúl, empecemos. Vean esto, chicos. Mira, pues lo tenemos acomodado más o menos de forma que en un solo lugar esté lo mismo. Ajá. Delineadores líquidos, ajá, delineadores de plumón, el delineador de sello, tenemos abajo lápiz para ceja, delineador líquido, tenemos también polvo de hadas. ¿Este, por ejemplo, es polvo de hada? Sí, viene en rolón. ¿Este en cuánto está? Ese, la caja te sale en 150 con 24 piezas. ¿Y este también es iluminador? Ese es iluminador, ¿no?, líquido. ¿Este en cuánto está? Ese está en 200 con 12 piezas. Igual vienen muchos. Vienen así, vienen los tres tonos. Bien, este Disney. ¿Y estos también son delineadores? Ese es sombra líquida. ¿Este en cuánto está? Esa está en 180 con 24. Con 24. ¿Estos sí son delineadores? Ese es delineador líquido en tonos pastel. Ese es de 160 con 24 piezas. ¿Este es sombra? Ese es sombra y también sirve como delineador. Ahorita nos llegó este, mira, yo siento que este es el... ¿La locura? Va a ser el preferido. Vean este. Es el de llaverito, pero ahora viene con personajes. Calamardo. Ese te sale en 180 con 24 piezas. ¿Y estas qué son? Es tinta indeleble. No manches, ¿este en cuánto está? 180 con 24. Yo ya no tengo tinta. Esta vean también esta. Es tinta. ¿Esta igual en cuánto está? En 180 con 24. Pero acá también vi tinta. Ah, esta, la tinta. De gloss. Viene con su aplicador. No es de rolón, viene con aplicador. ¿Esa en cuánto está? Esta es de 160 con 24. ¿Y esto qué es? Este es gloss mágico. ¿Este en cuánto está? En 160 con 24. Tenemos también puro brillo, el gloss indeleble de Kitty. ¿Este en cuánto está? Este es de 160 con 24. Sí. ¿Y esto qué es? También es polvo de hadas de rolón. ¿Este? Es iluminador en barra. Al lado hay corrector también. ¿Y dónde puedo yo ver toda esta mercancía? ¿También en catálogo? Sí, igual al mandar un mensaje, lo pueden mandar ya sea al de bisutería o al de cosmético y ya le mandamos el catálogo que nos pida o le mandamos ambos. ¿Este, por ejemplo, en cuánto está? Ese te sale en 140, la caja con 24. Toda la onda. Jabón de ceja, jabón de arroz. ¿Y este en cuánto está el de arroz? El de arroz en 130 con 12 piezas. Este es de chocolate. Ese es de chocolate. ¿No? Ese viene así en su presentación. Oh, este huele delicioso. ¿Este en cuánto está? En 180 la docena. Acá está lo de las cejas. Acá también tenemos más para ceja, gel para ceja, el de pelo por pelo en tres colores. Ajá, es este. ¿Esta que es tinta también? Es gloss indeleble. Y viene en su presentación de como una, como si fuera una sirenita. Sí, porque ya va a salir la película. Pero también. ¿Cómo es la mercadotecnia? Pero es que realmente esto vende. ¿Esta es tinta? Sí, esa es tinta. Esa ya se nos terminó. Ya nada más nos queda una caja, me parece, de ese. El bálsamo. Bálsamo es súper vendido. Este sale muy bueno. El de bálsamo de puerquito. Esta también es tinta, ¿no? Ah, es tinta de Coca-Cola también. ¿Y de este sí hay? Sí, de esa sí tenemos todavía. No me espera, lo que no tenemos es espacio. Sí, ¿verdad? Acá de este lado tenemos todos los labiales. Estos ya son en mate.
Sí, es tomate y viene... Todo lo de acá es labial en barra. Y aquí arriba tenemos gloss indeleble. Este de peluche lo vendemos bastante bien. Es gloss indeleble. Y vienen tres presentaciones. De hecho, viene, lo tenemos en cinco presentaciones. Vean este. Y este es el que más hemos vendido. Te lo voy a mostrar. Los colores vienen muy similares, pero te lo muestro nada más para que lo huelas. Este es el de la cajita. Este huele a chocolate. Este es de chocolate. Es el que más les ha gustado esta presentación. Pero ve. Es que vamos a lo mismo también en gustos. Ah, pues acá está, mira. Acá viene el de chocolate. Este. ¿Y este a qué huele? Ese creo que nada más trae el aroma así como... ¿En cuánto así me como sale gloss, la caja como brillito. De este? La caja te sale en $220 con 24 piezas. Y una caja te la puedes llevar hasta en cuatro modelos diferentes, cuatro presentaciones diferentes. Este tiene como un ligero olor a vainilla, ¿no? Más o menos, como a caramelito. A mí me huele más como a lo normal del... ¿Del gloss? Gloss. Ajá. No sé, ¿este no tiene aroma? Este creo que huele igual. A ver. No, la naranja. Estoy oliendo yo aquí. No, ve, este sí huele como a flor, como a rosas. ¿De dónde sacas los aromas? Pero sí, les juro que este sí, si se lo llevan me avisan, por favor. Este huele como a florecitas. Pero sí, como que cada uno trae como su olorcito, ¿no? Algunos huelen más lo más natural al brillo al normal. Este también huele a chocolate, mira. Y ¿Este es doble. Indeleble? Este es gloss indeleble y labial en barra. Este huele a chocolate, huele más ligerito. Este también es de chocolate, ¿no? Ajá, este es el labial de chocolate. ¿Y estos qué son, señor? Este viene en 6 tonos, viene surtido, también trae un aroma muy rico. Ah, este sí huele a puro chocolate, sí, como el jabón. Un chocolatito. ¿Y estas que son las básicas? Las Esa vaselinas. La vaselina. Es también, a muchos no les gusta porque es que para aplicarse con el dedo. Ajá. Pero por el tamaño sí caben cualquier bolsita. Y este hidrata muy bien los labios. ¿Esto qué es? Ese es bálsamo. ¿También? Bálsamo viene en presentación de refresquitos. Ajá. ¿Este en cuánto está? Ese te sale en 50 la serie de 6. 50 la serie de 6. También tenemos los tarritos de... Miel. De miel, bueno, pero este viene en 4. Viene en limón, en fresa, en rosa y tenemos también de pura miel. Ese es otro diferente, pero viene también en pura miel. Literal, estás aplicando miel en tus labios. Yo tengo este y es mielecita. ¿Ese en la pieza? ¿Este es en cuánto está? En 20. Este te sale en 50 el juego de los 4. Es uno por cada color. No, yo me voy con estas, son una belleza. De este lado, ¿qué más hay que me esté brillo, chispando? Este es rubor y también te sirve como labial. Este también es delineador, ¿no? Es delineador líquido. Mira, este. Ahora en barra. Te sirve, es un labial en barra y también te sirve como rubor. Este viene en 3 tonos. 3 tonos, este también está bien bonito. Ese es puro... Puro brillo para labios, pero viene en rolón. ¿Este en cuánto está? Ese, la caja con 24, te sale en 130. ¿De acá me falta algo? Este, mira, nada más que este lo tenemos hasta acá atrás. ¿Pero yo puedo pasar? Ah, claro. Mili, perdóname. Yo quiero pasar. A ver, voy a andar acá. ¿Este qué es? Este es un bálsamo y un gloss mágico. ¿Este en cuánto me queda? Este, la caja te sale en 240 con 24 piezas, pero también por serie lo vendemos. Y voy a ver si no piso nada. ¿De este lado? Es el gelish, el que necesitas lámpara para que seque. Te sale en 100 con 24 piezas. ¿Estos? El barniz efecto espejo. Este es buenísimo. Ese lo tenemos en 110 con 12 piezas. ¿Esto qué es? Parche para pies. ¿Cómo? Ah, ¿es el desintoxicante? No, el desintoxicante es otro. Este más entonces bien es como para relajar. Este pero se pone igual en se la pone planta, igual de, en los la planta de los pies. De hecho, hasta tiene la forma como del piececito. ¿Este en cuánto está? Este te sale en 15 y viene con 16 piezas. ¿Y este?
Igual en 15, pero este viene con 10. Con 10 pares. También tenemos iluminador y bronceador. La mascarilla en barra. Cada vez más kawaii. De este lado. La cera para depilar. ¿En cuánto? En 15 pesos la bolsita. No. ¿Y también la esponja? Esta es, este viene con figuritas para maquillar. Vean qué linda está esta. Viene ¿Esta con figurita. ¿En cuánto está? Esa te sale la docena en 120. No, a mí me encanta la bolsa. ¿Y también este? Esta presentación. ¿De pies? Ah, este te sale en 10 pesos la pieza. Todo esto se puede enviar, ¿verdad? Sí. Junto con los accesorios. Sí, de hecho, si gustan hacer pedido de los dos lados, se les puede se juntar. Se ahorran un envío. Y se busca la forma de que la caja quede lo más pequeña posible para que les salga más barato el envío. ¿También entregan en autobuses de Peña? En cualquiera, en donde nos digan, lo podemos entregar. Ok. ¿De acá qué hay? ¿Estas? Acá tenemos el delineador que se activa con agua. Ajá. Ese te sale 90. Tenemos plumín de... Delineador, ¿no? Ajá, es delineador, pero es de colores. A ver. Ese no sé si lo quieres probar. ¿Y este cómo se vende? ¿Por pieza, por serie, por caja? Este es por docena. Este sí viene la docena. Y como vienen 12 colores, sí lo vendemos. ¿Así? ¿Es en la cajita queda? Completa. En 75. 75. Te queda 6,25 la pieza. Las mascarillas de TikTok. Mascarilla de la de huevo de hueva de pescado. Y obviamente. Tinta, gloss indeleble y bálsamo en forma de paleta. Eso lo tenemos acá. ¿Y arriba? Tenemos todo lo que es la pestaña. Tenemos ahorita como 10 modelos, pero normalmente son entre 15 y hasta 20 modelos diferentes. También todo esto se les acaba de volada, ¿no? ¿Los costos de estas? La pestaña te sale en 60, la cajita con 10 pares. Esa sí es de las pocas cosas que vendemos la caja completa. ¿Sí? Todo lo demás lo pueden surtir por series. Y si juntan una cajita de diferentes modelos, pero al mismo precio, se les respeta el precio de caja. ¿Arriba hay algo más que tengamos que sacar? Las bases para el gelish. Y tenemos también aquí el delineador para ceja. ¿Ese en cuánto está? Este te sale la cajita en 160,24. O también la serie. Te sale en 45, la serie con 6. 45 pesos. Este viene en 6 colores. Ahorita tenemos esta que te sale en 30 la pieza. O 25 ya a partir de 3. También si compran en cantidades más grandes, baja precio. ¿Verdad? Ah, claro que sí. Les hacemos un descuento cuando ya llevan más. También tenemos el enchinador. Te sale ese en 90 la docena. Les voy a contar mi historia de que hoy acabo de comprar un enchinador en 60 pesos. ¿No? Este es mis pato aventuras. Este es el sencillito. Okay. Y sale 90 la docena o 45 la media. Está genial. Tenemos ahí los parches para pies, productos que tenemos ya exhibidos pero cerrados. El perfilador. Te sale en 120 el paquete con 20. ¿Y eso de al lado qué? Esta es la esponjita que la que pones en agua. No, la pones en agua y ya se... la que se expande. ¿Y esta en cuánto está? Esta te sale la docena en 150. Pero está dura. Sí, la pones en agua y se va a inflar. Y te queda en forma de círculo. No. Ya después de que la dejas de usar, ¿agua? Se vuelve a endurecer un poquito. No, ahorita no. De hecho, pasó el muchacho del agua. Esta estaría genial probarla. Esta no la había visto. ¿En cuánto? En 150 con 12 paquetitos. Y cada paquetito también trae 12. No inventen. Eso está genial. ¿Terminamos? Sí, yo creo que de aquí sería todo también ya. También con ustedes hay que estar bien al pendiente, ¿verdad? Porque les llegan cosas bien bonitas. También mucha onda kawaii. ¿Quién se va a despedir conmigo? Miriam. Ahora pásenle el micrófono. Ok, Mili. Sí, hermosa. Muchas gracias, Lau. Horarios, direcciones, números telefónicos. La hojita la perdí. De lunes a sábado. Ay, mi hojita. De lunes a sábado. De 9:30 a 5:30. Listo. Okay. Día de más, Mili. Aquí otra vez los números. Plaza, Guatemala, número 74, local 18, 19, 22 y 23. A lo mejor, quería comentarte, a lo mejor es que muchas clientas luego vienen buscando el nombre de la tienda. Pero aún no,
A veces el número de local no se ve. No se ve. Ah, pero, chicos, pero está súper sencillo. Porque pero vean, mira, ahí está. Es que muchas clientes me comentaban. Y justo en la diagonal encuentras a Mili. De hecho, Mili es el local más grande de Diademas. Vean, si ustedes ven, abarca todo lo que es esto, junto con los cosméticos de este lado. Que muchas clientas nos dicen, ahí está el 22, no te encontramos, nos tardamos 23, mucho en encontrarte. Hay que echar un vistazo en la parte de arriba, y si no, está junto, frente de este letrero, es justo enfrente, está Mili. Sí, porque a veces sí se nos despistan un poquito. ¿Pero te puedes echar una llamada? Sí, a lo mejor sí, si no te hallan. Sí, porque cuando ya están aquí en la zona centro, nos marcan y nos dicen, ¿dónde entramos? ¿Por qué no te localizamos? ¿O cómo le hacemos? Y ya luego les mandamos la ubicación. Sí, si de plano no llegas, sí, comunícate con ellos, porque a veces vas y compras a otro lugar y pues obviamente no son. Entonces sí necesitas estar bien, bien al pendiente. De todas maneras, Mili es uno de nuestros proveedores más confiables. La verdad es que has gustado muchísimo, Mili. Eres como de los conces en toda esta onda de accesorios. Realmente es la que más abarca toda esta onda de accesorios. Ok, chicos, los horarios es de lunes a sábado de 9:30 a 5:30. Hacen envíos a toda la República, nacionales e internacionales. No hay compra mínima. Ahorita va a ser una locura por todas las promociones. Sí tienes que estar bien al pendiente de los catálogos que están en estos dos números telefónicos, porque, por ejemplo, hoy conocimos a una suscriptora que venía ya por esa mercancía. Sí. Entonces sí tienes que estar bien al pendiente, porque a ellos les llega mercancía, pues, prácticamente diario. Y así como llega, pum, se va. Se va. ¿Verdad? Sí. Aquí sí, si te tardas, ya valiste, porque ya no hay. Ya no hay, chicos. Yo soy de las que siempre vale, porque ya no alcanzo nada. ¿Qué nos falta decir, Mili? Bueno, que los esperamos, que esperemos que sí alcancen las promociones también. No. Y aquí estamos a sus órdenes. Yo no quiero estar en el pellejo de Mili cuando este video se suba. De verdad, no. Pero bueno, chicos, este proveedor es totalmente confiable. Y lo reitero nuevamente, este proveedor no te va a mandar mercancías si sus depósitos no están corroborados. De verdad, es una lástima que en todos los videos tengamos que estar mencionando eso. Pero la verdad es que es una realidad que estamos viviendo todos los que estamos detrás de esta pantallita. Entonces, si depósitos no están corroborados, mercancía no sale. A veces sus bancos llegan a tardarse hasta 5 días en hacer las transferencias. Entonces, hasta ese momento, chicos, es cuando Mili empieza a surtir sus pedidos y se van. ¿Verdad? Ay, perdón, sí, que lo mencione, sí, Mili, sí, pero sí, es no, que... Está bien. Ay, sí, chicos. Es que de hecho así también a nosotros nos ha tocado que nos piden y no es cierto. O sea, sí, no, yo ahorita vengo de un caso querido, muy difícil. Sí. Entonces, pues nada, Mili, nos despedimos. Claro, muchísimas sí, gracias. Estamos aquí a sus órdenes. Corran, chicos, corran. Bye, bye.